Hola, hola, buenos días a todos mis queridos niños, bendiciones. El día de hoy, Valeria Cecit les dan la bienvenida a su devocional infantil. Si es la primera vez que se están conectando, por favor, no se vayan a ir porque este devocional va a estar hermoso, porque viene de parte de Dios. Vamos a cerrar todos juntos nuestros ojitos e inclinar nuestra cabecita en señal de reverencia y oremos. Dios mío, te pido que escuches mi oración. Bendice a todos los niños que están viendo este devocional. Perdona nuestros pecados. Gracias por este nuevo día que nos has dado de vida para glorificar tu nombre. Ayúdanos, Señor, a ser hijos tuyos. Bendice la comida que vamos a comer hoy. También ayuda a nuestros padres a que nos ayuden a estar cada día en el devocionario. Gracias por darnos una vida, gracias por la vida eterna que mandaste a tu Hijo para morir por nosotros. Cuida a todos los que están viendo este devocionario y bendícelos. Y también si alguien está enfermo, que lo sanes en el nombre de Cristo Jesús. Padre nuestro, está en el cielo, santificado sea tu nombre, acceso en como el cielo, así en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdona nuestras deudas, como también se te perdonan nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tú eres el reino, el poder y la gloria por todos siglos. Amén. 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 Muchas gracias, Camila, mi niña, por tu oración de gratitud. Gracias por orar por todos los niños. Valerie, Isabelita, gracias por el Padre Nuestro. Bueno, ahora sí, mis niños, vamos a escuchar a Paquito con la historia del día de hoy. Chicos, buenos días, ¿cómo están? Chicos, ¿qué creen? Que ya llegó por quien lloraban. Ya llegó Paquito, el de las historias más bonitas de la Biblia. Chicos, y el día de hoy les traigo otra sorpresa. Que mi amiguita Ángel y Alicia y mi amiguita Amandita y Jen nos traen el ¿sabías qué? Y el versículo para memorizar del día de hoy. ¿Sabías que hay dos hombres en la Biblia que nunca murieron? Estos fueron Elías, Segunda de Reyes 2:11 y Enoch, Génesis 5:24 y Hebreos 11:5. La lectura de ahí se encuentra en Génesis capítulo 21, versículo 17, y dice así la santa palabra de Dios. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Que Dios tome la honra y la gloria. Muchas gracias a mis amiguitas por el ¿sabías qué? Y el versículo para memorizar. Chicos, y el día de hoy yo les traigo una pequeña, pequeña historia, pero muy, muy, muy grande. ¿Pueden ustedes decir por qué es una pequeña historia, pero es algo muy grande para nosotros? Bueno, chicos, porque vengo a enseñarles que el Señor nos escucha a todos y a cada uno de nosotros si sabemos pedirle, si le pedimos también, chicos, recuerden, por favor, y con mucho amor y reverencia. Dice la Biblia que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y les dijo, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a ir a medianoche y le dice, amigo, a ver, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y el amigo respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada. Y mis hijos están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesito. Y dice el Señor, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá.
porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre? Si su hijo le pide un pan, ¿le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, creen que su papá en lugar de pescado le dará una serpiente? ¡Oh, no! No, nunca creo eso, chicos. ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? ¡No, chicos! ¡Nuestros padres nos aman mucho! Y continuó Jesús diciendo, pues si ustedes, que son humanos, saben dar buenos alimentos y todo lo que quieran sus hijos, también nuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo a los que se los pidan. Él nos da el alimento espiritual. Él nos escucha, chicos, cuando estamos tristes, cuando tenemos alguna dificultad, cuando también, a lo mejor si vemos que a mami le duele la cabeza, corremos y nos hincamos y oramos para pedirle al Señor que la sane. Hay algo muy importante, chicos. Quiero que se lo aprendan muy bien. Esto lo aprendí yo en la escuelita sabática. Que cuando ustedes vayan a orar, uno, tenemos que arrodillarnos. Dos, tenemos que cerrar nuestros ojitos. Tres, debemos de inclinar nuestra cabecita, porque hay que tener reverencia ante el Señor. Cuatro, estar quietecitos. No podemos estar abriendo los ojos y cerrándolos. Tenemos que ser reverentes. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ser educados, porque la oración que vamos a hacer va a ser a nuestro papito Dios. Y cinco, tenemos que saber por lo que vamos a pedir. Chicos, espero que todos ustedes cuando estén orando o cuando estén cantando un corito, todos estén bien quietecitos, ordenados y en silencio cuando otra persona, otro niño, esté elevando su oración. Bueno,